I will arrive there. I will introduce myself. With determination. Be brave. Okay, and I'll tell them that... No, I can't do it. Yes, Maria, you can. You are ready. You have experience as a teacher, and your professional background is fantastic. I have a very good professional background. Y no creo que los teenagers gris sean peores que los españoles. ¿O sí? Motherfucker. No puedo. I can't. Listen. Yes, you can. Oh, and this is an important point. If they ask you who your contact is, I am Matt. Catherine's friend, Louise's partner, and the neighbor of Tom, the assistant manager of Architects Associate World. Okay? Yes. All right, good. Let's try this. Imagine I am interviewing you. So, Maria, who is your contact for this interview? My contact is Matt, the partner of Tom, the assistant of Jerry, in the company around the world. Ah, good. Well, from what I've seen in your CV, you have experience as a teacher, a degree, good skills in managing people. Tell me, why do you want to work in this school? Oh, yes, the school. I didn't have any problems to arrive here. I used Google Maps. I love it. Brilliant. I guess you know that to be a teacher in this country is hard. It requires full regulatory compliance. I don't know how you can avoid doing that. Sorry. Look, I doubt your capacity to do this. The experience in the UK is mandatory in this case. Taking charge of a class of 20 teenagers, talking a different language. Look, I really... No dudo de tus capacidades para hacer esto. Tu experiencia es de sobra suficiente para enfrentarte a una clase con 20 adolescentes deseando aprender tu lenguaje. Thank you so much. So, I don't know. Probably you could try a small academy of education for adults to start. Or go back to sunny Spain. Probably you can try. Podrías intentarlo con una clase pequeña o con una con gente más adulta para empezar. Como me gusta el sol de España. That is perfect. I know what you mean. I really miss the sun. I like it so much. Beautiful sun. So when could I start? Well, I can't tell you that. You would need to contact them and see if there is a position available. Dear Maria. Ya te llamaremos en unos días y te diremos cuándo tu posición está disponible. Querida María. Hi, what can I get you? Hi. Can I have a pen? What, sorry? A pen not bad. Ping? Pong? You mean a pint of beer? Yes, a pen not bad. Thank you. Español? ¿Cómo lo has notado? Tenéis un acento inconfundible. Ah, yo soy catalán, mi acento es diferente, pero sí. ¿Y tú? ¿Tú eres español? No, yo soy escocés, pero he vivido en Valencia muchos años. ¿Valencia? Muy rica la paella. Sí, aunque yo prefiero la butifarra catalana. 350, please. No te preocupes, ya paga yo. Thank you very much. Por nosotros. Sí, sí. Guapetón, ¿me oyes?
Mira qué cole más british voy a trabajar. ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Te han cogido? Ay, Yago, que sí, que yo creo que sí, que no me lo puedo creer. ¿En serio? No digas nada todavía. Pero yo creo que les he encantado. ¡Ole, ole y ole! Si es que la que vale, vale, María. ¿Y cuándo empiezas? Pues ya me llamarán. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Oh, Cari! Ojalá pudiésemos estar ahí los dos, juntitos, para celebrarlo. ¡Ay, Yago! Siempre te echo mucho de menos, pero especialmente hoy tengo ganas de ti. Menos mal que estás ahí con tu primo, Fran. Con mi primo y con los otros dos acoplados que han llegado. Ay, pero te echo tanto de menos. Y yo a ti, querida María. Esto se merece un besito virtual. Yago, que estoy en la calle. Venga, coño, no seas tímida. Venga, va. Un momento, que creo que te estás confundiendo. Oh, come on. Just relax. Take it easy. ¿Cómo? No, para con el frío que hace, quita. Ok, estamos aquí en mi casa, los dos solos. Tú me gustas, yo te gusto. Let's have some fun, my sexy Spaniard. Sí, estamos en tu casa, concretamente en tu cama, pero lo que no sé es cómo hemos acabado aquí. Mira. Sorry, pero esto me viene muy grande. ¿Really? Pues... todavía no has visto la más grande. Qué bien que ya nos toca cama, Rocío. Menos mal, porque es que tengo la espalda muy liada de dormir en el sofá, ¿eh? Se me hace raro verte aquí en London. Yo estoy todavía que no me lo creo, vamos. Cuando escucho a la gente en la calle hablando y no me entero de nada, es cuando digo que sí, que aquí estoy. Con lo que tú has renegado de esta ciudad. Anda, y aquí me tienes. You can no say, de esta agua no beberé. Ala, no me da gusto que estoy muy cansada, ¿eh? Carmen, quería decirte algo. Oh. Es que aún no nos habíamos visto desde que lo dejamos. Fran, pero de eso hace ya mucho tiempo. Yo lo sé, pero es que... fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente con hoy tengo ganas de ti. ¿Pero cómo se te ocurre decirle eso? Pues no sé, Tony, me lo estaba imaginando y la verdad me parecía súper bonito. ¿Crees que la he cagado? Hombre, ¿preferís a dormir al sofá antes que contigo? Joder, Tony, es que no hay quien entienda a las tías. Es que estoy por hacerme marica. ¡Uy! Eso es peor todavía. ¿Y tú eso cómo lo sabes? ¿Yo? Pues porque me lo han contado. Bueno, venga, vámonos a dormir que es muy tarde. Buenas noches. Buenas noches, Tony.